Se nos ocurrió un poco contarles cómo arrancó Patagonia Bushpilot, cómo se formó Patagonia Bushpilot. Y hoy lo tenemos acá a Fede, que es un amigo desde... ¿Desde cuándo, gordo? 13, 14 años. 13, 14 años, desde hace mucho tiempo atrás. ¿Te acuerdas cómo surgió esto? ¿Cómo fue los principios de que tengamos aviones y volemos? Me acuerdo de memoria. Viajaste a Buenos Aires por un tema de saludar a la familia y demás. Y bueno, nos juntamos con un asado en la casa de un amigo, La Pileta, y estábamos hablando de que estabas haciendo el curso de piloto y que era como un sueño, ¿no? Tener un avión propio y poder volar. Y ahí te dije, compremos un avioncito. Compremos un avión. Qué locura, ¿no? Que haya salido así en una charla de amigos, en un asadito. Con un asado. En la pileta del Cabeza fue, ¿no? En la pileta de no sé si del Cabeza o de... No. Sí, del Cabeza del fue. Cabeza para fue. Mí sí. Para bueno. mí fue en la pile del Cabeza. Estábamos con Guille ahí. Estábamos con Guille, exacto. Y bueno, surgió ahí eso. Quedó la idea en el aire. Y hablamos... antes que te vayas, dijimos, vamos a llevarlo a cabo, empecemos a ver cómo arrancar esto. ¿Te acordás lo que fue la compra del primer avión? Qué complicado, sin uno estar en el ambiente, sin entender y demás. Fue muy difícil porque tuvimos compras frustradas, ¿te acordás? Sí, unas cuantas. Unas cuantas. Más de una. Que se caían las palabras, que decían una cosa, después nos cambiaban la situación y bueno... Gracias a Dios se llegó, como siempre digo, de los errores y de las complicaciones siempre se rescata lo mejor. Y uno aprende, obviamente. Y aprendemos y bueno, y así fue. De un avioncito, de un avión, llegar a lo que hoy se llegó, a lo que hoy se logró. Contame cómo viste vos desde tu perspectiva los comienzos, o sea... Todo ese trajín de papeles, de idas y vueltas, de... Ir a la NAC. Ir a la NAC, estando vos acá y yo en Buenos Aires, ¿no? Y tratar de congeniar ahí, de averiguar y... Fue difícil y a la vez fue grato. Grato cuando se llegó a... Yo no me olvido más, tengo la foto ahí guardada de cuando... Fuiste con Pope y sí. Les dieron a los dos el certificado de SIAC. Y te mandamos la foto. Ya éramos una escuela. Sí. Y me mandaron la foto ahí de que éramos una escuela de vuelo. Una escuela de vuelo y... Que estaba basada en el hangar de gendarmería y siempre le agradezco a los gendarmes toda la mano que nos dieron de dejarnos empezar a trabajar ahí. Y hoy tenemos nuestro hangar acá con aviones. Fue el puntapié inicial y creo que... Todo es también gracias a tu desempeño y gracias a tu sueño, ¿no? Porque esto es un sueño. Sí, pero sin tu acompañamiento eso no hubiese existido. O sea, esto es un trabajo en equipo. Básicamente, el equipo base, el equipo núcleo, fuimos nosotros dos. O sea, sí, ¿cómo surgió? Yo te propuse una idea, vos la compraste, te enganchaste, me apoyaste... Le metimos muchísimo huevo a esto. ¿Y cómo lo ves hoy? O sea, hoy, yo te tengo que preguntar, haber... ¿cómo se ve desde Buenos Aires lo que estamos haciendo acá? Hoy se ve increíble y aparte recuerdo todos esos inviernos trabajando acá, con nieve, con viento, con lluvia, sin descansar. Y bueno, valieron la pena, ¿no? Sí, vos lo ves como... O sea, es como un hijo... Sí. Chiquitito que yo se siempre fue criando. Yo tengo dos hijos. Yo tengo a Emma, que es el amor de mi vida, y tengo a Patagonia Bushpilot, que es el otro amor de mi vida, ¿no? Y qué es esto, que es lo que es donde estamos sentados hoy y donde están los aviones, donde surge todo esto, que empezó a traer gente de otros países, que empezó a resonar en el mundo y que yo lo vivo como en el día a día, entonces no tengo una perspectiva. Yo la tengo y tal vez vos no te das cuenta, pero el compartir cada vez que vengo de Buenos Aires acá con vos y de tus charlas telefónicas, ya sean casi todas en inglés, eso da una idea de cómo
esto fue revolucionando este tipo de aviación que no existía en Argentina, ¿no? Sí, es verdad, en eso somos medios pioneros. Porque, bueno, inclusive me pasó hace poco, que yo ya te lo comenté. Acá se están escuchando, perdón, en el medio piedrazos que están pegando contra las chapas, porque tenemos un alumno que vino de Eslovenia y lo que él quería era hacer su curso de piloto privado, de piloto comercial y quedarse a trabajar con nosotros como piloto. Y en el medio nos pidió trabajo. Y bueno, sí, parte de su trabajo hoy es estar cortando el pasto de la pista y por eso escuchan pim, pum, pam, acá que están pegando las piedritas porque está con la moto guadaña, con la Weed Whacker, como le dice él, volando piedras y pegando acá en el techo. Perdón la interrupción. No, lo que te comentaba, que quería contarte, que me pasó, porque yo cuando viajo a Europa o alguna otra parte siempre voy con la gorrita de Patagonia, sí, y demás, y que me han parado en distintos lugares. Me pasó dos veces, uno en el aeropuerto de Roma y otro en Holanda, diciéndome de Patagonia a Ushuaia. Eso me llenó de un orgullo. Qué zarpado. Porque la verdad que en mi cabeza, ¿no? Pensar de cómo esto se gestó a que alguien del otro lado del Atlántico hoy venga y me diga, ay, Patagonia, Ushuaia, es algo que es enriquecedor, que te hace temblar las piernas, sí, hablar, ¿no? Te hace, te mueve un poco el piso, ¿no? Y de orgullo y de saber que es el camino y que hay que seguir apostando a esto y seguir, nada, y aparte más todo tu apoyo que haces a la comunidad y a llevar a Trevelin a ser un punto conocido internacionalmente. Y básicamente va por ahí, es por... Que la aviación sea parte de la idiosincrasia de cualquier persona que vive acá. O sea ese es mi mayor como objetivo, ¿no? De que cada persona que vive en Trevelin se reconozca como... Yo vivo en un pueblo que es aeronáutico. Acá viene gente de todo el mundo en avión a conocer nuestros paisajes, a volar con nosotros. Y hoy tenemos la posibilidad de que en Trevelin se puede volar de una forma que es... Se puede volar o en Alaska o en ciertos lugares de Estados Unidos y Canadá y no hay otro lugar en el mundo donde se pueda volar así. Para mí es una satisfacción tremenda y que vos lo puedas ver y volás. No, pero ¿sabes qué es lo que para mí fue lo que es hoy Patagonia Bush Pilot? ¿Qué fue lo que haya... que la marca hoy, que el sueño ya se ha cumplido y que se siga cumpliendo y vamos a seguir en este camino? ¿Te acordás cuando dijimos vamos a hacer algo pero que sea para poder ayudar, que sea para poder brindar todo lo que se pueda dar? Fue la base. Fue la base y esa base es la que creo que... Fue la base. En la pandemia se puso como en práctica grande... En hacer todos esos vuelos humanitarios, en repartir todas las cosas que repartimos. Y que lo vamos a seguir haciendo. Y es porque... parte de la base, o sea, para porque eso está hecho esto. De eso te llena, te reconforta el alma, ¿no? El poder decir, puedo ayudar, puedo hacer algo por el otro, puedo hacer algo... Nada, es algo que a uno, a mí, y me imagino a vos que estás acá todos los días, los 365 días del año... Ahora ya hablas prácticamente inglés, te olvidaste el castellano, pero bueno. Y están viniendo mucha gente, gordo, gracias, boludo. Dame un abrazo. Qué lindo compartir esto. Mucho. Che, ¿y qué te parece? ¿Nos vamos a pescar un poco en avión? Porque podemos ir a... Parte de esta aviación distinta que hacemos nosotros es vincular de alguna manera la aviación con la vida al aire libre, el pescar, el esquiar. Que es lo que más nos gusta y esta naturaleza que nos brinda estos paisajes es algo que es... Totalmente, no se puede describir en palabras si uno no viene acá y lo vive. Como me pasa acá, cada vez que vengo, que me siento como entusiasmado, me siento como lleno de aire los pulmones, como venir a vivir estas experiencias, ¿no? El volar, el poder bajar en un lago, poder ir a comer un cordero, más con toda la gente que vos... fuiste haciéndote parte de este grupo, hoy ¿no? Lo mejor que tenemos es el grupo que tenemos, o sea, la calidad humana que tiene lo que logramos acá es lo mejor que tenemos. O sea, todos los que forman parte de Patagonia Bush Pilot, el pueblo en sí, los que apoyan lo que hacemos, es eso. Es algo hermoso. Después también mismo cómo viví
cuando se tuvo la idea esa que con Fernanda que me comentaste de los tulipanes, ¿no? Eso estuvo bueno también. ¿Y cómo se posicionó Trevelin? Es algo que yo lo veo desde afuera, desde Buenos Aires. Eso está re vos bueno. Tal vez no tenés la magnitud de ver cómo esto fue. Es una marca de Trevelin ya, ¿no? Es como y fue algo... creciendo quizás que con la exposición de Trevelin. Y le fuimos sumando un poquito y le fuimos dando un poquito y fuimos recibiendo también un poquito de lo que es Trevelin, porque la verdad que el pueblo y los vecinos y la gente nos abrió las puertas para poder hacer lo que hoy estamos haciendo, ¿no? Totalmente. Y para mí venir acá y no solo el trato con vos, que obviamente es algo que somos hermanos, amigos. Familia, sí. Familia. Es... todo el resto de la familia que está, que yo veo y ya... Y, que se amplió, ya es una familia más grande. Y aparte te hace parte, te hace... Es totalmente gratificante venir y que venga alguien, bueno, vamos a salir, vamos a pescar, juntémonos. Es algo muy... Es una familia. Sí, es una familia. Es una familia que se fue agrandando. Y bueno, llegamos a esto y vamos por más. Che, ¿y qué te parece? ¿Nos subimos al avión y nos vamos a pescar? Vamos a pescar, tengo ganas. Vayamos a pescar, a disfrutar, que el día está hermoso. Y bueno, no sé a dónde me querés sorprender hoy, porque todos los días me sorprendés con algo distinto. Hay sorpresa hoy. ¿Listo? Estoy listo. Vamos, dale. Vamos. Mirá qué mañanita, gordo. Espectacular, mi amor. Ya, increíble. ¿Vamos a pescar? ¿Tenés ganas? Sí, cómo no. Vamos en el 18. ¿Estás listo para volar? Perfecto. Sí. Vos guarda nada más con los pedales, ahí como te veo los pies está todo perfecto. Despega de 04 el Golf Bravo Yankee. Todos los caballitos de allá a la derecha. ¿Qué pasa por tu cabeza mientras estás tomando el mate y mirás así? Estoy pensando inaccesible que se ve estando en Buenos Aires y lo accesible de llegar acá con el avión a 3 metros del lago, estar pescando, tomando un mate, disfrutando con vos, que todo lo que se ve en los videos, que los veo, ¿no? Estar acá y pudiendo disfrutar yo mismo, ahora mismo, en este momento. ¿Es más o menos lo que te imaginabas, vivirlo a lo que se veía en los videos? Es mejor. ¿Sí? Es mejor porque sentís toda la naturaleza plena, su esplendor. Con el perro acá jugando con nosotros también. Es que no para. Que tengo miedo que rompa el avión con ese pedazo de madera. Pero bueno, todo lo que estuvimos hablando hace un rato y poder vivirlo ahora es algo maravilloso, ¿no? De cómo se llegó a esto. ¿Qué le dirías a la gente, si le tendrías que poner palabras a esta experiencia que estamos compartiendo ahora acá? La verdad que no es palabra, es sentimiento, es algo que te nace desde adentro, es estar acá, vivir esto, no tiene una explicación verbal. Y
pasa a ser más emociones, una mezcla de emociones, más que algo que se pueda verbalizar. Increíble estar acá, el paisaje, estar a 3 metros del lago, disfrutando con vos, tomando unos mates, pescando. Es algo que uno no imagina que se puede vivir de esta manera y totalmente soñado. Esas son las palabras. Contame qué te pasa por la cabeza cuando pensás que hace, no sé, 6 años atrás esto no existía y nada, teníamos en la pileta del Cabe, boludeando con los amigos en Buenos Aires, una idea loca, que todo el mundo nos dijo que estábamos locos en hacerlo. La verdad que fue todo imposible, no, eso no se puede, eran todos no. Todos no. Todos no, y dijimos, ¿por qué no? Probemos. Vamos a hacer que sea un sí. Y bueno, todo lo que se logró, todo lo que lograste. Porque... No, lo logramos juntos, somos un equipo, sin vos esto no existiría. Vos sos como la mamá y yo soy como el papá de esto. Bueno, pero el empuje, vos estás viviendo acá y estás respirando esto todos los días y te estás empapando esto todos los días, y para mí venir y desde Buenos Aires acá y ver cada vez que vengo todo el progreso, cómo fue creciendo la familia, es algo que uno tal vez no tiene la magnitud estando desde allá. Y bueno, todo lo que se logró con los videos, como te dije, viajando por Europa, al ver la gorrita que la gente me recuerda, eso me llena, me reconforta totalmente el alma y los sentimientos, y es algo único que hay que venir, volar y vivirlo, no hay otra explicación. Bueno, lo lindo es que podemos estar acá disfrutándolo y compartiéndolo juntos, que fue la base de hacer esto, digamos. Por fin, después de un tiempo, se puede empezar a disfrutar algo, ¿no? Ni hablar. Gracias. Gracias a vos. Sin vos esto no existiría, así que... Vamos a seguir y habrá sorpresas.